A mí me parece que no hemos construido una cultura democrática que quiera decir para todos lo mismo, ¿no? Y ahí, en el contexto que daba Graciela, yo soy de la generación de los 70, fui a la universidad no para estudiar, sino para hacer la revolución. No, yo estudié periodismo y estudié psicología y estudiábamos para hacer la revolución socialista. Entonces, y había todos estos prejuicios con la democracia era burguesa. Bueno, no voy a repetir todo lo que Graciela nos enmarcó. Y entonces, permítanme, yo tengo que hablar desde mi perplejidad, desde mis preguntas, porque he sido obligada desde la derrota, no solo desde la derrota del ideal revolucionario, que siempre terminan en pesadillas totalitarias. No hay una revolución en la historia que no haya terminado en una pesadilla totalitaria, incluida la nuestra. Entonces, como yo pertenezco a esa parte del país, a la familia del dolor, he tenido que aprender desde ese dolor y por eso me hice muy crítica y trato de entender qué nos pasó, por lo menos en esta generación a la que yo pertenezco. Entonces, si voy más atrás en términos personales, digo, claro, yo fui alfabetizada, Evita me ama, Perón me cuida. Las primeras palabras con las que yo aprendí a leer era Evita me ama, Perón me cuida. Mi generación se hizo montonera. No estoy haciendo juicios de valores, estoy haciendo viendo los recorridos históricos, las conductas humanas que hay en los procesos históricos que son más fáciles de analizar y que las conductas humanas quedan para la literatura, siempre la literatura o el cine, dice por uno, a partir de un drama personal, nos cuenta un drama colectivo. Entonces, primero, es decir, ya en la función me di cuenta cómo esto de no creer en la democracia lleve, no como un acto de fe, sino ignorar lo que significa la democracia. Me parece que hay en esta desmesura, y discúlpenme que haga acoso, pero tengo que siempre advertir que pongo la mirada, tal vez por vicio profesional de la cronista, que no dejo de ser aspectos culturales. Entonces, me parece que hay un rasgo cultural nuestro que es la desmesura. Nuestra generación, mi generación, fue más lejos que nadie. Los europeos hicieron la fiesta de Mayo francés y nosotros pusimos los muertos. Y perdónenme si esto es un poco cínico, pero siempre me parece que hay este rasgo de que somos siempre los primeros en todo, somos más papistas que el Papa y todos los fenómenos que se dan en el mundo entre nosotros se dan con un grado de desmesura que yo honestamente no tengo explicación. Voy dando pinceladas o poniendo las cosas de las que tengo enorme perplejidad. El juicio de la Junta fue maravilloso en términos de lo que fue capaz una sociedad humillada con la guerra de las Malvinas, que estaba humillada. No pudo de alguna manera reconocer todo lo que se había hecho, porque, bueno, era una sociedad que todavía tenía el aliento de los militares y todavía vivió la transición o el inicio de la democratización casi a espaldas de lo que pasaba en el juicio de las juntas, gracias al trabajo fenomenal que hizo la CONADEP y el trabajo que siempre tendremos, que es la parte luminosa de nuestro país, que fueron las víctimas. Fueron las víctimas las que vencieron su dolor, las que vencieron el miedo, las que ganaron identidad jurídica, se sentaron frente a los jueces y reconstruyeron ese rompecabezas macabro que fue el terrorismo de Estado. Y ahí aparece un aspecto sobre el que yo me pregunto todo el tiempo, contrastando ese pasado reciente y esta actualidad. ¿Por qué no hubo desaparecidos en Uruguay, no los hubo en Chile, no los hubo en Brasil? Van a decir, sí, hubo desaparecidos cuando se murió alguien en la tortura, pero no hubo
un plan sistemático de muerte para hacer desaparecer deliberadamente los cadáveres para que después no se pudiera condenar. Es decir, está el no tener pruebas. Yo en mi ignorancia jurídica, que no soy abogada, me acuerdo que siempre lo provocaba Estrasera en el juicio, le decía: Estrasera, ¿por qué no se sienta una tesis jurídica? El que no haya pruebas es la prueba de que acá todo fue clandestino. Y este es otro aspecto que a mí me impresiona en nuestra cultura, pero termino lo de los desaparecidos. ¿Por qué no hubo desaparecidos en otros países y sí los hubo acá? Y la pregunta que me hago, y les dejo como perplejidad compartida, es: ¿no será que porque siempre nosotros hemos tenido una cultura de hacer desaparecer lo que molesta? Simbólicamente, mencionaba Graciela lo del peronismo, la persecución. A mí, de las cosas monstruosas que tenemos en nuestra historia también, lo del cadáver de Eva Perón, yo creo que eso desnuda un aspecto macabro también, ¿no? Entonces, todo lo que molesta te hago desaparecer simbólicamente, no te nombro, no existís, y esto nos atraviesa como cultura. Prueba hoy, es decir, no te nombro, no existís, te descalifico, un poco que es lo que nos pasa a los opositores, de la manera como, porque no es que se descalifique la idea, se nos descalifica personalmente, se nos mata la reputación. Y esto es la prueba de que en nombre de restituir la política, no tenemos política. La política es diálogo siempre, aunque yo me pelee con el otro, aunque todo, pero tiene que ser diálogo. Si no es diálogo, la negación de la política es la imposición, que es lo que de alguna manera uno ha visto a lo largo de todo este tiempo y cada vez se va acentuando más en esto de que no se cree en la democracia, de ver o verlas como institución, tanto a la República o al Congreso. Y ahí viene, en términos culturales, lo que a mí me parece que también nos atraviesa, que es una cultura de poder. Nosotros analizamos solo el poder, miramos el poder. Hay un pragmatismo entre nosotros, y digo entre nosotros, a mí me impresiona mucho constatar en los intelectuales pragmatismo. Yo cuento siempre, riéndome de mí misma, que mi primer viaje parlamentario me tocó al lado mío en un almuerzo un gobernador mexicano, de esos mexicanos que parecen más personajes literarios, y cuando yo le dije que era una Nobel diputada y demás, me acuerdo, me dijo: mi señora, cuando el pueblo al mediodía dice que es de noche, vaya, encienda los faroles. Y estamos siempre encendiendo los faroles cuando el pueblo nos dice que es medianoche a las 12 del día. Eso es algo que me impresiona mucho en la política, el temor a contrariar. Es decir, no, el pueblo ha dicho que es de noche al mediodía y van y encienden los faroles. Digo van, estoy haciendo una gran generalización. Yo llegué a la política con mucho prejuicio. Ahora que terminan mis mandatos, estoy haciendo malabarismos para seguir siendo crítica, pero no invalidar lo que significa la política, porque sin política no hay democracia. Entonces, ¿cómo hacer para...? Somos una sociedad que, porque no se indigna a tiempo, se enfurece tardíamente, y como se enfurece, destruye, y entonces siempre estamos volviendo a empezar. Y en esto del vaso lleno, el vaso vacío, la verdad que si uno entiende a la democracia como un proceso orgánico, cambiante como la vida misma, el único sistema que legitima el conflicto, y porque hay conflicto nos obliga a que trabajemos sobre el conflicto, tenemos que tener confianza de que estamos transitando, estamos con muchas dificultades y demás, pero por lo menos tenemos continuidad electoral. Ahora, el problema que yo veo ahora en esto que llamamos la grieta, la brecha o el no diálogo, después de 2001 comenzaron a aparecer muchísimas organizaciones de la sociedad civil, porque yo creo que la crisis del 2001, en un país tan dominado por el precio,
tan dominado por el debate económico, que cancela tanto el debate del valor y este pragmatismo del cual nos jactamos, me distraje con en relación al no diálogo. ¿Cómo puede, no? ¿Qué quiere decir de la política negando la validez de la política? Sí, pero lo del diálogo. Porque en el 2001 surgieron un montón de organizaciones que pensaron que lo que había que hacer era preparar a los políticos, que los políticos eran ignorantes y mejor había que prepararlos, porque hasta antes del 2001 había un dominio del debate económico. Es un país que está, de alguna manera, tenemos un debate público bastante contaminado por los números de la economía y ahora los números de la encuesta. Entonces, en el 2001 se dijo, no es la economía, es la política. Y ahora se dice, no es la política, es la cultura. Entonces, de alguna manera vamos construyendo, por lo menos nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que decimos también son autoengaños, que hay muchísima gente de buena fe que repite como verdades cosas que hay un gran utilitarismo político, y ahí viene lo del, es lo que a mí puedo ser tolerante, entender, sobre todo entender muchos otros aspectos de situaciones que nos pasan, pero el que me violenta más es el tema de los derechos humanos. Me impresiona mucho que en nombre de los derechos humanos se niegue su universalidad, que se invoquen los derechos humanos y se ignore que el derecho humano fundamental es la libertad del decir, porque si no tengo, porque solo con libertad de decir yo puedo después denunciar que me falta el pan, hasta puedo denunciar que tengo la libertad amenazada. Y ahí, en esto de que por qué es imposible el diálogo cuando hay dos concepciones o hay concepciones de la democracia tan diferentes. Tenemos de parte del peronismo, digo el peronismo porque hasta hace muy poco tiempo el peronismo siempre se decía somos un movimiento, y ya un movimiento es antidemocrático hasta por definición. En la democracia hay partidos políticos, no movimientos. Pero hasta hace muy poquito tiempo el peronismo se presentaba a sí mismo como diciendo somos un movimiento. Hay una concepción electoral de la democracia. Se ha reducido la democracia al acto de votar y efectivamente tenemos continuidad electoral, pero estamos muy lejos de que las elecciones sean la soberanía en el sentido, bueno, de la expresión popular, y de alguna manera están distorsionadas por esta mercantilización de la política, que es lo último de lo que quiero referirme, para ahondar un poco más en esto de que se ha reducido la democracia al acto de votar. Tenemos un parlamento manejado a control remoto desde el Poder Ejecutivo. Yo ingresé como diputada en el año 2006, me senté con todo el espíritu de colaboración producto de lo que nos había pasado en el 2001. Casi todas las leyes, a la hora de votar, yo me decía a mí misma, estoy de acuerdo con esto, pero no de esta manera. Hasta que fui descubriendo que esa era la trampa. Había un gran titular, nacionalizar, estatizar YPF, ¿no? Es decir, ¿cómo uno va a estar en contra? Sí, me pasé los años 90 criticando y peleando contra las privatizaciones. Y yo he visto que había mucho temor a esto del mediodía, que es de noche, a contrariar lo que se cree que el pueblo dice, y se han aprobado leyes que, por ejemplo, la estatización de YPF, ahora cada vez que uno va a buscar información nos dicen no, es una sociedad anónima. Y además tiene en la misma ley un artículo que es el mismo que redactó Dromi cuando se privatizó, para impedir cualquier control. Pongo lo de YPF como podría poner todas las leyes casi emblemáticas que se nos presentaron, como decir, ah, si uno estaba en contra,
era antipatria, y claro, porque si uno tiene una concepción de poder que sea propia del Estado, sea propia de la patria, sea propia del pueblo, cualquier cosa que uno diga va a ser o antipatria, o, decir, o como el este descalificativo que suena de manera brutal cuando a uno se le dice gorila, yo digo, no soy gorila, ¿cuál es el problema? Vivo en democracia, es decir, tengo que reivindicar el derecho hasta de ser gorila, porque en democracia lo que hay que respetar es que la ley sea igual para todos, lo digo con sí mismo, porque, es decir, y ahí es donde viene algo tan bien describió en relación al simulacro, que este como si de presentarnos leyes que venían a estatizar y que después tenían escondida su trampa, han ido configurando un simulacro, y por eso mi obsesión hoy es que no insulto, ¿cómo hago para decir, desarmar estas mentiras sin caer en la facilidad de decir sos un mentiroso, que es lo que uno tiene tantas veces ganas de gritar? Podría, después, para no hacerlo tan largo y que podamos participar, hay una cantidad enorme, enorme de leyes que la sociedad de alguna manera está totalmente al margen, desinteresada, se presentan, bueno, terminamos con lo del Código Civil, se presenta como una gran gesta y una gran épica que la desdice la forma como se tramitan las leyes en una semana. Ahora todo el mundo dice nunca se vio, nunca se vio, se firman los dictámenes sin quórum. Ha pasado, sobre todo la camada última, de presidentes de comisión que, porque no están, dejan a alguien, a una senadora amiga. No, es decir, cosas que nunca se han hecho y que no. Y cuando uno advierte sobre esto, no falta el periodista que dice, bueno, pero son las formas, sí, pero el Congreso es la forma. Si no se respetan las formas en el Congreso, ¿dónde se van a respetar? De modo que toda esta degradación institucional que ha habido se expresa en leyes todo el tiempo, se están aprobando leyes que van a ser muy dañinas. Yo soy sensible a los temas de libertad de expresión. Ahora, por ejemplo, el último proyecto que ha entrado es prohibir la oferta sexual en los diarios. Todo esto son leyes hechas con nombre y apellido, que son leyes Clarín. En Argentina la prostitución no es delito. Entonces, un poco, después hay una situación moral. A mí no me gusta que las mujeres... Pero bueno, es una cuestión de tipo moral, personal, pero lo cierto es que la prostitución no es un delito en nuestro país, que no se puede decir por qué prohibir algo que es una consecuencia de una transacción entre personas adultas que han sido autónomas en la decisión. No quiero hacer de esto una polémica, lo que quiero decirles es que detrás de esa ley viene un control a Internet. Cuando el mundo debate hoy y toda la preocupación de derechos humanos y los derechos a la privacidad, porque en cuanto a la tecnología más avanza, se advierte que estamos entregando muchos derechos privados, nuestra privacidad es la que está en riesgo. Y el mundo que está pensando estas cosas, que las está debatiendo, cada vez tiene más claro que hay que evitar de cualquier manera cualquier control. Es preferible que se nos insulte anónimamente por internet a no caer en la tentación de que alguien, un comisario político investido de no sé qué autoridad, va a ir a mirar qué mandamos, es decir, este control que se empieza a generar. Digo esto porque son de las leyes que vamos a tener que votar en pocos días. No quería dejar de referirme a dos cuestiones. A mí me parece que, porque entre esto de estar cansado de escucharse decir y ver, yo digo, tengo baúles, que soy prisionera de mis escritos, pero eso vale para los intelectuales. En la política no tiene ninguna importancia. En la política se juzga lo que se dice en el aquí ahora. Lo que usted tenga en sus baúles y que haya defendido como principio, eso no sirve.
pero yo llevo muchos años preocupada con la utilización del mercadeo para la política. La publicidad vende ilusión. Cuanto más fantasiosa una publicidad, o sea, cuanto más mentirosa, más verdadera. Los señores cuando miran que le ofrecen un auto con una señorita desnuda, no va la señorita en el auto, pero hay todo, es decir, es de otro orden la publicidad. Vende ilusión. La política no puede vender ilusión, mínimamente tiene que dar certeza. Y tenemos cada vez más, se han incorporado las técnicas del mercadeo, la publicidad y sobre todo la encuesta, que viene a completar lo que decía Graciela antes. Hablamos de la anécdota y no hablamos de algo que yo llevo años peleándome en las redacciones y ahora en la política, entre lo que interesa y lo que importa. Entonces resulta que ahora los encuestadores, uno abre el diario el día domingo y nos dicen, a nadie le interesa Nisman, la muerte de Nisman. Entonces decir, bueno señor, si no le interesa, importa, y es responsabilidad de la dirigencia política, periodística, es decir, advertir que es gravísimo que hayan matado a un fiscal, o sea, haya muerto un fiscal de la Nación, que sobre todo muere en las vísperas de ir al Congreso. Y ahí hay otra distorsión que ustedes nos advirtieron muy bien cuando nos invitaron a participar inmediatamente después. Yo decía que es absurdo, es una organización de la sociedad civil que convoca a la política porque el Congreso fue incapaz de abrir las puertas, es decir, la muerte de Nisman se hace en las vísperas de ir al Congreso. Sin embargo, como el Congreso estaba cerrado, no se abrió el Congreso. Entonces eso también muestra, cuando decimos democracia de baja intensidad y todas las frases con las que simplificamos temas que son de una gravedad enorme. Porque si nos escuchamos a las explicaciones que nos damos de qué somos y por qué somos, muchas veces uno escucha que dicen, y no, nosotros somos presidencialistas. Una forma también de preguntarse, decir, ¿no será que somos autoritarios y esos presidencialismos se hacen poderosos porque domestican a la justicia y cancelan el Parlamento? Otra de las cuestiones que nos decimos a nosotros mismos, solo con el peronismo se puede gobernar, y uno puede cambiar la ecuación y decir, ¿no será que contra el peronismo no se puede gobernar? Entonces, yo creo que está todo puesto en cuestión. Me parece importante dudar todo el tiempo, no tener desconfianza, porque ese es el gran veneno que nos ha dejado el autoritarismo. Creo que lo que tenemos que restituir es confianza en nosotros mismos, confianza que vamos a poder construir un país mejor, pero yo creo que a mí personalmente me estoy revisando todas las cosas en las que yo medianamente, o si no es que creía, daba como explicaciones, o algunas explicaciones que escuchaba. Y para terminar, en esto del simulacro, el cómo sí, creo que nada desnuda más este cómo sí que lo que ha pasado con las mujeres. Tenemos una presidenta mujer, tenemos una ley progresista que obliga que de cada 3 candidatos haya una mujer, y sin embargo en estas elecciones, miren ustedes el panorama visual, prendan la televisión y van a ver cómo se ha masculinizado absolutamente el debate político. Van a decir, bueno, Margarita, Lilita y demás, pero lo cierto es que de nuevo hay como una prepotencia masculina y sobre todo los modelos, porque han vuelto las esposas. Yo, las esposas, las amigas, es decir, el dedo del hombre que pone a la mujer en la lista. Entonces, la verdad que en esto yo siento que es un retroceso, es como los ascensores, uno sube, sube, pero cuando el ascensor para, se va para abajo. Entonces, en esto a mí me alarma. Yo me opuse en su momento al cupo, tuve que pedir disculpas porque me di cuenta que sin el cupo era muy difícil, que de alguna manera somos más. La pregunta hoy es si este ser más
ha significado mejorar a la política. Alguien podrá decir, bueno, pero eso no es función de las mujeres, también los hombres tienen que mejorar la política. Entonces termino con una dosis de humor, que también es una forma de esconder las cosas en las que uno cree. La periodista Di Marco, cuando fue la candidatura de Gabriela Michetti, escribió una crónica muy simpática hablando de las candidatas Puloy. Como tenemos todos la generación de saber qué es el Puloy, las mujeres que dan brillo, yo agrego, digo, y después a la hora de la disputa del poder nos mandan debajo de la cocina. Entonces, ahora hay Mr. Músculo, fíjense cómo hemos avanzado del Puloy al Mr. Músculo, pero no es cierto. No es cierto, no. Yo lo iba a traer, la verdad que no vengo de casa, lo iba a traer porque como estoy con este tema haciendo bromas, que quiero crear una agrupación Puloy, me han mandado de Uruguay, una vieja propaganda de las latas, como eran las latas de antes, que está la chiquita con la abuela leyendo que la abuela lavaba los platos con una piedra y que usaba sebo y que el sebo no le daba buen sabor a los alimentos, hasta que apareció Puloy, y entonces la mujercita con la escoba que viene a limpiar, y es toda una maravilla. Pero lo que es maravilloso, porque esto debe ser de los años 50, en la propaganda ahí al costado dice: este invento argentino nos ha permitido también ser soberanos económicamente.